La dinastía Pinal está de pleito, pues dos de sus figuras representativas pronto se enfrentarán en duelo, pero no se trata de ninguna pelea, más bien de una disputa por el rating. Estamos hablando de Silvia Pinal y Alejandra Guzmán. Aunque la matriarca de la dinastía Pinal, la primera actriz Silvia Pinal, y su hija, Alejandra Guzmán, no figuran dentro de las mismas disciplinas artísticas, es decir, música y actuación, ambas han emprendido parecidos proyectos por rumbos separados, su propia bioserie. Ambas series tratarán sobre la vida y legado de las dos artistas y seguramente formarán parte de una comparativa de los hechos de la historia de madre e hija. La serie de Silvia Pinal, donde su personaje será encarnado por Itatí Cantoral, es dirigida por Carla Estrada bajo la producción de Televisa. Contará con el siguiente elenco: Lara Campos, Mía Rubín Legarreta y Nicole Vale. La historia será contada en 26 capítulos, según Carla, quien declaró que debido a eso la historia fluirá rápidamente. Hoy Televisa dio a conocer que la serie de Silvia será transmitida en Blim y Las Estrellas a partir del 25 de febrero a las 8:30 de la mañana de la noche. Por su parte, Grupo Imagen anunció que el 21 de enero estrenará la bioserie de la reina del rock, Alejandra Guzmán, en horario nocturno. La serie, producida por Mauricio Cruz y Andrés Santamaría, es protagonizada por Mayida Isa. Carmen Madrid hará el papel de Pinal. La historia de Guzmán será contada en 60 episodios y tratará principalmente el tema de su influencia en la música para incursionar en el medio. ¿Qué opinas de este duelo entre Alejandra y Silvia? Con información de TV Notas y Mundo Hispánico, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.